Te damos la bienvenida a tu reporte de resultados individuales del examen Saber Pro. Para descargarlo, ingresa a www.icfex.gov.co. Después, selecciona en el panel superior el enlace de evaluaciones y escoge la opción del examen Saber Pro en la lista desplegable. Luego, en la lista del lado izquierdo, selecciona la opción Resultados Examen Saber Pro. Da clic en el panel Resultados y en la sección Individuales selecciona el año de presentación. Aquí ingresa el tipo y número de documento de identidad con el que te inscribiste al examen, la fecha de nacimiento o el número de registro que se te asignó, el cual es un número de 12 dígitos precedido por las letras EK. ¿Qué encontrarás en este sitio? En el reporte general de resultados, primero encuentras el puntaje global que obtuviste en el módulo de competencias genéricas y después los puntajes que obtuviste en las competencias genéricas evaluadas: lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. Finalmente, encontrarás información de interés relacionada con alternativas de acceso a la educación superior e inserción en el mercado laboral. ¿Cómo interpretar los resultados del módulo de competencias genéricas evaluadas? El reporte indica el puntaje global, el puntaje por competencia genérica, el percentil por núcleo básico de conocimiento y el nivel de desempeño en cada uno de los módulos. Profundicemos en estos resultados. El puntaje global del examen Saber Pro tiene una escala de 0 a 300 puntos y se obtiene calculando el promedio de los resultados obtenidos en los módulos de competencias genéricas. Por su parte, el percentil es una medida de posicionamiento que ubica tu puntaje, por un lado, respecto al de las demás personas evaluadas de todo el país y por otro, con las de tu núcleo básico de conocimiento. Ahora bien, ¿cómo se interpreta esta ordenación? Los puntajes se segmentan en 100 grupos iguales, donde los resultados más bajos se ubican cerca al 0 y los más altos al 100. En ese sentido, un estudiante que esté en el percentil 70 significa que su puntaje supera al del 70% de las personas que presentaron el examen, pero que hay un 30% que tuvo mejores resultados que él. Esta medida también la puedes encontrar en cada una de las pruebas específicas. Para terminar, interpretemos los niveles de desempeño. Los niveles de desempeño son una descripción cualitativa de las habilidades y conocimientos que han alcanzado los estudiantes y están definidos para cada prueba. Van del 1 al 4, donde el nivel de mayor complejidad es de 4, B2 para el caso de inglés. La clasificación es un nivel que indica que se han desarrollado satisfactoriamente las habilidades y conocimientos de ese nivel, así como la de los niveles anteriores. Recuerda que si tu institución de educación superior inscribió los módulos de competencias específicas, los encontrarás en la siguiente sección. Te invitamos a consultar la información de interés relacionada con alternativas de acceso a la educación superior e inserción en el mercado laboral.